Estuve encarcelado desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Estuve encarcelado. Pero eso me da gozo, me da alegría, porque ahí donde estaba preso habían almas y tenía que darle la palabra de Dios porque para que esa sangre no venga sobre mi vida. ¿Me entiendes? El trabajo es el trabajo y eso es lo que tengo que hacer. En algunas prédicas que usted hacía en vivo por la radio y televisión, dijo que nunca temía en ser requerido o en este caso encarcelado. Es que mire, no es la primera ni la última vez que me van a encarcelar. Siempre me van a encarcelar porque los mandamientos de hombre para Cristo y para mi persona son basura. Entonces esos son mandamientos de hombre, toques de queda, detener la gente para que no pase. Es una torpeza de gente marihuaneada y cocaineada. Ya Dios dejó las calles para caminar y eso es todo. En esta detención hemos visto el amor, digamos, la fraternidad, que la gente lo quiera a usted y se ha puesto a su lado. Es que dice en el libro de Juan 8:47 que de Dios las palabras de Dios oye. Los que oyen la voz de Dios no me van a malquerer. Me van a malquerer los que ya nacieron torcidos como el viril del chancho desde la matriz de la madre. ¿Me entiende? Sí. Apóstol, ¿va a seguir con la palabra ardiente como usted lo hace? Es que Dios no puede ser burlado, ¿me entiende? Dice Gálatas 6:7, no los engañé. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces la palabra de Dios estará en mi boca día y noche, porque así está escrito, ¿me entiende? Estará día y noche en mi boca, como le dijeron a Josué en el capítulo 1, verso 8. Josué, que nunca se te aparte de tu boca este libro de la ley, sino que la meditas de día y noche para que te vaya bien y seas prosperado en todos tus caminos. Entonces voy a obedecer a Dios y no a los hombres, ¿me entiendes? Pastor, ya para finalizar y algo así, ya en lo personal, usted hablaba del fútbol y toda esa situación de la pelota, pero usted puso, digamos, un pie en un estadio. No, en el mundo usted sabe que uno camina cantidad. Sí, sí. Pero ya cuando viene a Cristo, segunda de Corintios 5:17, dice Pablo, de manera que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Así es de que lo pasado es enterrado y aquí en Cristo las cosas son nuevas. La despedida, la gente que lo quiere y que lo aprecia, ya tenemos como 500 personas en vivo viéndolo. ¿Qué les puede decir? No, yo le digo a esta humanidad, a varones y a mujeres, que mientras respiran ese aire y aunque se anden ahogando con esa mascarilla, tienen una esperanza todavía, porque dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9, que es mejor perro vivo que león muerto. Tiene esperanza esta humanidad para que se pueda salvar, porque el Hijo del Hombre los está esperando todavía. ¿Cómo a qué hora ya estará en su casa usted tranquilo con su esposa e hijos? No le podré decir porque verdaderamente tengo atraso y esto solo Dios lo sabe. No le podré decir qué hora, porque aquí solo Dios lo sabe. Muchas gracias, pastor, y buenos días. Amén. Pastor, estamos en vivo para las noticias de Colón. Pues. Para las noticias de Colón, sí. Y para el mundo entero. Y para el mundo entero, anda bien. Amén. Cuéntanos, en segunda ocasión, pues, es dejado en libertad. ¿Y cómo usted presume esta situación que pudiéramos decir que no es tanto persecución, pero la palabra a veces corroe y es bastante fuerte, así como usted la dicta?